estás en la pubertad y aún tienes voz de pito, o incluso si eres un adulto y sigues sonando tu voz como niño, te compartiré algunos consejos de vocalización que puedes estar implementando desde ahorita para que tengas una voz mucho más profunda y masculina. El secreto número uno para comenzar con estos ejercicios es entrenar tu voz. La voz es ese sonido que emitimos a través de nuestras cuerdas vocales. Y al igual que muchos cantantes pueden aprender a cantar solamente controlando el sonido que emiten sus cuerdas vocales, tú también puedes comenzar a entrenar a tu voz para que suene de la manera en la que tú lo deseas. Te voy a enseñar algunos ejercicios que tú puedes comenzar a practicar en cualquier lugar que te encuentres para que tengas una voz mucho más gruesa y más grave también, y más masculina. Comencemos con este ejercicio que es entrena tu voz de pecho. Esta es la voz que sale desde adentro de ti y no desde tu garganta. ¿No te has preguntado que cómo le hace el cantante después de que termina un concierto para que su voz no termine tan cansada o su garganta no termine tan cansada y tan desgastado, o incluso que salga sin voz, como muchos de nosotros hemos salido después de un concierto de nuestro artista favorito cantando todas las canciones? Lo que pasa es que los cantantes entrenaron para no cantar con su garganta, sino con su diafragma. Lo mismo que debes de comenzar a hacer tú: expulsar tu voz expulsando el aire desde tu diafragma y no desde tu garganta. Y esto se debe a que la voz que sale desde adentro, la voz de pecho, es mucho más profunda, más grave. Si estás acostumbrado a hablar con tu garganta, es muy probable que en ocasiones te encuentres cansado de tanto estar hablando y que hasta incluso sientas la garganta rasposa, irritada, cansada. Y es porque no lo haces con tu voz de pecho. En el principio puede ser algo complicado de hacerlo, pero conforme lo vayas haciendo y practicando, vas a mejorar. Este tercer punto es comienza con ejercicios de respiración. Para comenzar a hablar con tu voz de pecho, vamos a comenzar con unos ejercicios de respiración desde ya. Vas a tomar aire por tu nariz y entonces lo vas a sacar por tu boca, presionando el aire desde tu estómago. Una vez que ya dominaste esta parte del ejercicio, vas a comenzar a emitir un sonido cada vez que expulses el aire por tu boca, presionando tu estómago. Ojo y cuidado, no debes de forzar demasiado tu garganta cuando estés haciendo este sonido. Sentirse cómo sale una vibración desde tu garganta, pero no que el sonido viene desde tu garganta. Respira por la nariz y expulsa por la boca, presionando desde tu estómago. Si quieres saber y notar la diferencia entre cómo es una voz de pecho y cómo es tu voz de garganta, simplemente no tomes aire, respira normal como tú lo haces y ahora habla normal. Trata de emitir ese mismo sonido que acabamos de hacer y vas a notar la diferencia en cómo tu garganta incluso se puede irritar un poco del esfuerzo que estás haciendo si no estás presionando y sacando el aire desde tu diafragma, desde adentro. Punto número 4 es que comienza hablando con pausas, pero no muy lento. Cuando te encuentres hablando con alguna persona, toma una ligera pausa que te permitirá volver a tomar aire por tu nariz, pero tampoco se trata de que hables lento y pausado. Es solamente hablar como sueles hablar normalmente, pero ahora vas a tomarte unas ligeras pausas, microsegundos, solamente para tomar aire por tu nariz para seguir hablando. De lo contrario, si te quedas sin aire, puede ser que entonces salga tu voz natural y tu voz de pito termine saliendo al final de cada oración. Bueno, esa no fue voz de pito, pero sabes a lo que me refiero. Punto número 5 es que practiques en casa cuál quieres que sea tu tono de voz o cómo es que tú quieres hablar. Cuando estés solo en tu cuarto, en tu casa, que no esté nadie, que no te dé vergüenza, comienza a hacer todos estos ejercicios anteriores y ahora también comienza a ponerle sonido, voz, palabras a cada uno de estos ejercicios. Este ejercicio de respiración que te acabo de enseñar antes, comienza a hacerlo después, pero poniéndole palabras, letras, como tú quieras, frases u oraciones. Comienza a hablar contigo de la manera en la que quieres sonar hacia las demás personas. Y no te esperes a hablar con alguien para poder practicar tu nueva voz. Entre más comiences a practicar tu nueva voz, tu cerebro comenzará a tener más registro de esta nueva voz.
nueva voz. Y te vas a ir acostumbrando a sonar de esta manera. Por lo que cuando hables con alguien nuevo o quien sea, saldrá tu nueva voz y no se escuchará fingida, ni tampoco tú te sonarás fingido, ni te sentirás que estás fingiendo, y tampoco la otra persona va a notar que estás fingiendo tu voz, porque ya fue una voz que estuviste practicando por mucho tiempo que te sale completamente natural, sin importar si estás cuidando el tono de voz que estás teniendo o si te agarraron descuidado y te sorprendieron y empezaste a hablar en ese momento y no te salía la voz y empezaste a practicar y a buscar cuál era el tono. Simplemente, entre más practiques, mejor te va a salir tu voz natural, más gruesa y más grave. Porque créeme que se nota muy fácil cuando una voz es fingida, cuando no es tu voz natural. Entonces comienza a practicar cuando estés a solas para que así tu cerebro registre tu nueva voz y entonces salga sin esfuerzo y sin que se vea fingida. Punto número 6 es que no te forces demasiado. Aunque claro, podemos cambiar y hacer nuestra voz mucho más profunda y masculina con estos ejercicios, no forces a tu garganta o a tu voz para llegar al nivel de grave que tú deseas, porque podrías dañar tus cuerdas vocales. Si bien es cierto, con estos ejercicios podemos cambiar el tono de voz que tenemos y hacerlo más grave, también tienes un cierto nivel de sonido que puedes llegar porque es tu naturaleza, porque es forma natural, porque es ahora sí que es lo que llega a tu garganta, tus cuerdas vocales, tu voz. Lo mismo sucede con los cantantes. Aunque sean muy buenos cantantes, hay notas a las cuales se les dificulta llegar o que les es imposible poder alcanzarlas. Así que no te esfuerces de más y no dañes tu garganta. Si tú sientes que ese es el nivel de grave que puedes llegar o de voz profunda, ahí quédate. Si tú sientes que puedes llegar y explorar un poco más, adelante, puede que todavía alcances más. Pero si tú sientes que tu garganta ya se empieza a sentir cansada, desgastada, irritada, hasta ese tono de voz llega y no lo estés forzando porque puedes dañarte. Y pues bueno, muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido estos ejercicios que puedes comenzar a hacer ahorita, ya sea si eres un puberto, un adolescente o un adulto que no le gusta su voz. Quien sea puede ayudarse a modificar su tono de voz para que suene más grave, más agudo, o ejercitarse para que su voz suene de la manera en la que lo desea. Solamente es cuestión ahora sí que de hacer estos ejercicios y realmente cumplirlos todo el tiempo. Créeme que cuando yo era un puberto no me gustaba mi voz porque siempre me llamaban a mi casa y decían: oye, niña, ¿me puedes pasar a tu mamá? Y era como incómodo que me dijeran eso. Empecé a hacer estos ejercicios sin siquiera yo saber que estos eran unos ejercicios. Yo empecé a entrenar mi voz y con eso me empezó a salir una voz mucho más grave y más profunda. E incluso después fui cambiándola y variando porque era demasiado profunda, demasiado grave, que no me gustaba, que a veces no se me entendía lo que yo estaba hablando. Entonces empecé incluso con estos mismos ejercicios a modificarla y a llevarla a un tono de voz que fuera un poco más sutil, más neutro, que pudiera agradarme a mí y a las demás personas me pudieran entender fácil, porque cuando tenía la voz tan grave no me entendía. Así que créeme que de viva voz, mi experiencia, puedes cambiar tu tono de voz. Ya sabes, muchachón, que me puedes seguir en Instagram y en TikTok, donde por allá te comparto más consejos y más contenido que sin duda alguna te van a ayudar y te van a servir muchísimo. Y muchísimo también te va a ayudar mis productos de El Muchachón a mejorar la salud de tu cabello, porque si se te cae el cabello, si tienes el cabello débil, si no tienes el cabello fuerte, se te puede estar cayendo, y este tónico capilar es increíble, y esta fórmula secreta que yo le llamo a este kit te va a ayudar este serum a suavizar, a hidratar, a que tengas un cabello brilloso y además a que puedas peinarlo mucho más fácil. Puedes conseguir este kit, la fórmula secreta, en www.elmuchachon.com.mx con envío a todo México, y date una vuelta porque por allá tenemos muchos más kits, muchos más productos que te pueden servir muchísimo a mejorar la salud de tu cabello, además con descuentos. Este kit, si te lo llevas en 10% de descuento, así que ve y aprovecha esta super oferta. No olvides suscribirte y darle like a este video si es que te gustó y sobre todo si te sirvió. Y déjame acá abajo en los comentarios si tú has hecho alguno de estos ejercicios o cualquier otro ejercicio para cambiar tu voz. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.